Gracias. Ah, ahí está. Bueno, si os de bien y todo eso, no hay problema, ¿no? Bueno, fantástico. Ese fue entonces Furor. Por cierto, para el que le interese escucharlo otra vez, mañana en el Museo Carlos Gardel, Casa Museo Carlos Gardel, no muy lejos de acá, en Jean Jaurès, al 700, toco con una flautista, Ana Ligia Mastruzzo, entre otras cosas la misma obra. Y bueno, después es un programa un poquitito más tradicional, en realidad, porque bueno, el marco así lo impone. La obra que voy a tocar ahora se llama Puma. Y bueno, pues nada más que eso, no lo voy a comentar grandemente, la vamos a oír básicamente. También es breve. Más o menos en el orden en que salen las partituras de estas. Si de pronto quieren otro tipo de cosa, más larga, porque un poco fue una cita ciegas esto de hoy, ¿no? Porque, bueno, aprovechando que vine al país para hacer otras cosas, me agarró Rubén y me dijo, bueno, vení acá, tenés un espacio, tocá, haz lo que quieras. Pero bueno, cuando te dicen haz lo que quieras, es como te dicen, acá tenés una hoja en blanco, escribí lo que quieras. Y bueno, ¿y ahí qué hago? No sabés el contexto en que ocurren las cosas, así que bueno, presenté una especie de pequeña selección de miniaturas. Bueno, lo que viene acá se llama Aquemilonga, que es una milonga, suena a milonga, pero también suena un poco a japonés, como, ¿cómo se llamaba el bajista? Fetil. Exactamente, exactamente. Como el color verde, bueno, pero en este caso es Akemi, es un nombre femenino japonés, como sabrán, por eso esta milonga se llama Aquemilonga. Dura poco menos de 2 minutos, así que thank you.
bien o quieren una improvisación del todo? A ver. Yes. ¿Sí? Yes. Bueno, improvisemos un poco. Improvisemos un poco y después seguimos con Atonalgotán. Pero primero la improvisación. ¿Algún nombre o alguna palabra para la improvisación? Ustedes saben que Liszt, el pianista Franz Liszt, también improvisaba y a veces le pedían al público, le sugerían temas rarísimos. Por ejemplo, una vez le propusieron el celibato de los sacerdotes. Entonces, que improvisara sobre eso. Bueno, algún tema. Sí. Aparte justamente él, en fin, algunas ironías del destino. Bueno, ¿cuánto hasta cero? Cero. Sobre Hiroshima. ¿Hiroshima? Muy bien. Habrá que ser muy drástico. O sea, son tomato ketchup.